pipa misaña, caiga desde el vientre de mi madre, soy de la naturaleza y deidades. Además de ser hijo de mi madre, soy hijo de la Pachamama. Soy hijo de mis animalitos. Soy también hijo de las deidades y de todo cuanto me rodea. Pero también ellos son mis amigos. Ellos me enseñan cómo jugando. Yo me siento muy contento porque mi familia, la comunidad, las autoridades no me consideran como niño, sino un comunero más. Carmín, ya eres nueva criatura y has sido revestido de Cristo. Todo es bendición en la comunidad. Bendición es recibir el cariño de las deidades, de tus padres y de todos los que te rodean. También recibo la bendición de Taita Dios. Igualmente reciben bendición mis semillitas, mis animalitos. Los niños no somos inútiles. Desde que somos pequeños, nos hacen encariñar con mis animalitos. Nos entregan como mis nuevos padres. Igualmente me presentan a mis deidades para que ellos me conozcan y me ayuden a ser buena autoridad, buen ganadero, un buen chacarero, y con ello armonizar el equilibrio entre los hombres, la naturaleza y las deidades. Cuando los niños visitamos a nuestros apus guamanis, ellos se alegran mucho porque le damos mucha fuerza. Los abuelos de antes siempre presentaban a los niños, a sus deidades. Ahora un poquito se están olvidando, o lo hacen muy ocultamente. Muchos apus guamanis son niños o niñas, por eso te sueñan como niños. De repente, Thank you.
Я на рисунку могу подать. Давай, не плачи. А что так? Давай на рисунку. Ой, сколько там? En la fiesta de la herranza yo me convierto en un animalito y mi ovejita se convierte en mis nuevos padres. Por eso nosotros nos queremos mucho y crecemos juntos. La achita, también en la herranza, es nieve y baila junto con nosotros. Todos somos personas. Para aplastar. Tengo que pasar también autoridad. Muchos niños, cuando ya tenemos razón, nos peleamos para ser alguacil. Desde alguacil empezamos a ser vara. Cuando agarras alguacil, ya no es juego. Aquí también tienes nuevos padres que son tus papás, varas y mayores. Con ellos tienes que estar durante un año. Ellos te crían, te enseñan y los alguaciles le tenemos mucho respeto. Le ayudamos en todo. Los alguaciles somos mandato para todo y cumplimos con mucho cariño todos los mandatos, las costumbres en las fiestas. Por ejemplo, en las fiestas patronales, nosotros guardamos el respeto de los hombres a las deidades. A veces hay malcriados que no quieren sacar su sombrero. Cuando vienen visitas, nosotros estamos en la punta. Soltero y cunata pasa, pasa y ya por grupo de costumbrita, pasa y cobrichcan y culijin al sema y cuspe. Ti con la cuna pasa y cae sin manquichique, guac, sa y ya por grupo. Cae mami, ¿cómo te aquí? Cuna jamichcan y rígido ni en cusca. Grigorio Conde. ¿Qué te primero? Rígido ni con nata. En la fiesta del agua nacemos como autoridades los jamites. Nosotros tenemos que reunir semillas de maíz, chichita, traguito y tenemos que hacer reír y alegrar la fiesta. ¡Gracias!
También con nuestra música alegramos la fiesta a nuestros padres, madres, los apus y la Pachamama. En esta fiesta del agua, nosotros somos agua y danzamos como ella. Nuestra agüita camina dando vueltas. Nuestra danza es seña de cómo nuestra agua va a caminar este año. Como alguacil tengo la responsabilidad de armar nuestra pacha, nuestra casa, que lo queremos y respetamos. Aquí con el azote nos perdonamos para alegrar nuestra madre agua. También mi deber es hacer que todos los runas se adornen con plantas, para que ese momento sean plantas de los apus y de la mama yaku. Cumplí con uno de mis deberes para endulzar la vida y ahora mi mayor afán es de proteger las chakras del común.